la vida, olivo, vid, en bancales, porque los bancales estaban cubiertos de verde, pero la obra más importante que hemos visto hoy, y no hemos hablado toda la mañana de ella, es los bancales. Desde el fondo del valle hasta arriba, hasta la ladera, y no solo la ladera, sino el monte que habéis visto también son bancales, porque antes fueron cultivos, es todo una gigantesca escalera hecha con piedra en seco, construyendo esos bancales, ¿no? Entonces son terrenos muy difíciles de trabajar y muy complicados. Es muy complicado. Lo de los betones con estos que seguramente que tienen. O no tienes clonada y quedamos en paz. No, los rollos sí que te lo contesto. A mí, sabes que en las Cortes de Cádiz hubo una disposición para que estos rollos desaparecieran de toda España, porque todavía tendrían esa connotación reciente de crueldad y de ser una cosa injusta. Posiblemente hubieran muerto, como siempre mueren algunos que no tienen que morir, y se hubo una disposición legal, no sé si lo sabéis, que mandaba quitar esos elementos de toda la península. También habría que quitar los nombres de las calles, y también habéis visto esta mañana que los nombres de las calles siguen en esta provincia de Ávila, en muchos sitios, con todo el callejero fascista y con todo el callejero golpista en sus calles. Pues con los rollos pasaría un poco lo mismo. Oiga, tienen que quitarlo, porque aquí le voy a quitar. Este rollo se queda aquí porque aquí soy yo el alcalde y soy el que mando. Por eso estarán. De todas formas, son un elemento de jurisdicción. Sabes que cuando un pueblo se independizaba de la villa, del señorío, erigía ese rollo como señal de jurisdicción propia. Eso por lo menos es lo que dicen los libros. Rollo y picota. Y entonces era un signo de independencia y de que ya el pueblo tenía su justicia y impartía él su justicia. Era un símbolo. No creo que a lo mejor en esos rollos mataran a nadie. Además, están muy lejos de los pueblos. A la gente se la mataba en el pueblo, no iban tan lejos a matarlo. No hacía falta llevarlos hasta el rollo. Se mataba a la gente en la calle, en el bar, en el pueblo. Pero principalmente es un símbolo de jurisdicción y de independencia. Quedaron después de esa disposición, como te digo, que era para que los quitaran. Así que no sé si con esto te contesto un poco. Yo tampoco soy un historiador y tampoco me hagáis unas preguntas muy complicadas. Los betones. En Ávila tenemos mucho, sobre todo en la parte norte. Aquí poco, en el barranco y en esta zona muy poco. Luego abajo vuelven a aparecer. En Candelera sí, el raso está documentadísimo. El Castro, si no lo conocéis, es una visita obligada, estando por aquí en esta zona alguna vez que volváis. La visita al Castro Celta del raso de Candelera. Y ahí hay publicaciones de todo tipo. No, eran betones. Se llama céltico, pero en realidad eran betones. Y los castros de Ulaca, Miranda, Chamartín, El Oso, en la provincia de Ávila, también están todos muy documentados, se pueden visitar, tienen vestigios importantes y son betones. Son todos betones. No te puedo hablar mucho más porque lo otro puede ser imaginación mía. Yo tiendo a pensar muchas cosas de eso. De hecho, me he pasado hablando esta mañana un poco cuando hablábamos de la calzada romana, pero no te puedo dar mucho más. El pueblo de los durmientes. Se adormilaban entre las notas de las violas de gamba y de los clavicordios, mientras los gorriones empapados subían y bajaban en racimo desde las ramas de los nogales a picotear el pan reblandecido con la lluvia. En las latas vacías, que ellos llamaban concarras, el agua bailaba en gorgoritos, derramándose por las solanas. Eran los durmientes, el pueblo de los durmientes. Mediado el día, sufrían un momento de desconcierto y aprovechaban para hacer acopio de leña, lavar la ropa, purgar la fruta infectada. Volvían a su sueño. Languidecían como la tarde, mientras se encendían aquí y allá unas pocas farolas a las que nadie hacía ni caso. Atizaban el fuego con viento del sudoeste, cálido como borra de algodón, húmedo como fluido de las ollas. Nada les sacaba del sueño, ni el rugir de los camiones del ganado, ni el claxon de la publicidad engañosa. Llegó el día de instruirles. Al parecer, una encuesta había arrojado el intolerable resultado de que solo el 0,5% de la población sabía el nombre de al menos un ministro o ministra del gobierno. Los instructores dormitaban sobre papeles de doctrina. Concluyeron en su informe que el agua de los manantiales portaba algún tipo de somnífero, y sin beber no se vive.
le surtieron con botellas de agua mineral de regiones remotas, pero igual se dormían. Al parecer era la tierra o el aire, un andancio de sueño y de olvido irremediable. Pregúntenle si saben quién es su presidente y san se acabó. Y el 99,5% del personal escribió en la papeleta el nombre del pintoresco veterano, antiquísimo, sanguinario jefe de los tatarabuelos, de sus tatarabuelos, los Betones. Lo que hace este señor es Jiménez, José Jiménez Lozano, no sé si le conocéis, desde Ávila, de Langa, de un pueblecito muy pequeño. Este sí que habla de las tres culturas, de los judíos y los moros, sobre todo en Castilla, en Ávila principalmente, yo lo aconsejo. ¿No le conocéis? Es premio Cervantes, ni más ni menos. Lo que pasa es que es una persona que no está en los medios, ni le gustan las alaracas y tal, pero su prosa es para aconsejarla. Yo lo traía para aconsejarle. José Jiménez Lozano, es de aquí de Ávila. Entonces, él habla mucho de, sobre todo de los judíos y de los moriscos en Castilla. No se queda en una edad cercana, sino conoce mucho de ese tema. Escribe muy bien, voy a leer un pequeño relato, ¿vale? Suyo. ¿Me apetece? Sí. Y tú eras el dominante. Ahora aparece mucho menos en la tele el Ildefonso. Pero en estos años de atrás ha habido años enteros que aparecía todos los santos días del año, cuando estaba con el ministro de Trabajo. Y ahora es cuando viene por aquí algún verano a pasar unos días, allí en la casa que tienen los Ildefonso al otro lado del río. O mejor dicho, en el chalet que se hicieron allí, porque antes vivían en la plaza y ahí está la casa medio arruinándose. La única de los Ildefonso que no ha fallado nunca en venir a estarse aquí meses enteros y casi todo el año ha sido la madre, doña Rosario, que juntamente con las dos hijas pequeñas son las mejores personas de los Ildefonso y de todas las personas que yo haya conocido. Enseguida se corrió por el pueblo que es que era rojo, y menos lo entendíamos todavía, como si fuera que es que tenía que haber dos clases de rojos por lo menos, decíamos. Los de antes, que era gente de ideas y que no tenían que comer y ya no se aguantaban, y estos otros como el Ildefonso, que lo llamaban rojo por alguna razón, pero que no podía ser que lo fueran, porque hasta don Ramón, el cura joven de ahora, no le parecía mal esto de rojo en el Ildefonso, y fue con otros amigos de este a verle a la cárcel, pero como si tal cosa, como si fueran y vinieran para una visita o una fiesta. Y lo mismo cuando fueron también a verle donde le desterraron, que le llevaron una tarta de chocolate, libros y revistas y hasta discos, que nunca he visto yo, ni habíamos visto jamás ninguno de nosotros, cuando había tantos presos después de la guerra, que fuese la gente allí a verlos con tartas y esas cosas, y como a una fiesta, sino humildes y temblando. Y los que iban casi todos venían desencajados, pero así era ahora, como digo, y una fiesta le hicieron aquí en el chalet, cuando le levantaron el destierro al Ildefonso. ¿Qué hay que ver tener que estar aquí de guardia de la circulación de un rojo?, dijeron cuando la fiesta y el homenaje del Ildefonso. Aunque ahora era por la democracia, como decía el propio Ildefonso, que he estado en la cárcel por la democracia, por ser demócrata. La primera vez que oímos esto de demócrata por aquí, y al poco tiempo murió Franco, y luego ya supimos que al Ildefonso le habían dado un alto cargo, y se casó, y comenzó a salir todos los días en la tele. ¿Has visto al Ildefonso en la tele?, nos preguntábamos, pero solo al principio, porque como salía ya todos los días, dejó de hacernos mención la cosa, y estuvo años enteros sin aparecer por aquí, y muchos meses, por lo menos, hasta las elecciones, que vino a prevenirnos de que a ver a quién votábamos, que a quién quisiéramos, pero ojo, que a quien quisiéramos, pero ojo, con lo que votábamos, todos los días con esa cantinela. Y entonces fue en ese tiempo cuando esperaba a la gente los domingos a la salida de misa, porque él ya no iba, y se encaró conmigo. A ver tú, ¿a quién votas? Porque tienes que votar, y es tu obligación votar. Como si adivinase que yo estaba indeciso de votar, o hacer la pamela de votar, o de ni aparecer siquiera. Pero como si le fuera la vida, y a voces, precisamente cuando aparecía por la puerta de la iglesia doña Rosario, su madre, que le dijo, calla, calla, dominante, que eres un dominante. Y luego se volvió a mí y me dijo, acuérdate, acuérdate, y que yo hiciera como ella, lo que tuviera por más conveniente, porque ni la conciencia respetaban estos políticos. Y no sé yo bien lo que quiso decir doña Rosario con lo de acuérdate, pero de repente me acordé de cuando éramos muchachos y jugábamos en el corral o la huerta de los Ildefonso, y al Luisito le entraba la manía de que se montaba en un carretillo y que le llevásemos, como un mandarín, decía. Pero a veces, si jugábamos a eso, otros y yo mismo también queríamos ser el mandarín, y a eso él, pues no, y cogía la pataleta y comenzaba a insultarnos, y nosotros a él lo llamábamos Policarpo,
porque se llamaba Policarpo de segundo nombre, pero no le gustaba y se ponía furioso o se echaba a llorar de rabia y se iba al principio con el cuento a su madre, doña Rosario, que decía, anda, anda, cállate, que eres un dominante y siempre serás un dominante. Y nosotros, Policarpo, Policarpo, de modo y manera que nada y nadie, que nada tiene de extrañar que ahora ande ahí en la política y salga en la tele y haya venido o tenga un alto cargo y sea también un absoluto y un dominante en Madrid y donde sea. Si encuentra quien le haga caso y se deja dominar, claro está, porque si le tiene escalado como su madre, doña Rosario, y nosotros mismos, pues el Ildefonso, como todos los otros Policarpos que salen allí en la tele, ¿no? Que más o menos están dominantes, serán todos iguales, más o menos, y si los mandas a paseo, pues se acabó. Cuanto más lejos, mejor de sus dominaciones.